a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Ya vamos, ¿eh? ya vamos, terminando. Despojada su vestidura en este caminar, en este vía crucis. Ayer veíamos cómo ya lo más digno de la persona uno, cuando no tiene ropita que ponerse, más cuando se la sacan. Se sacaron sus vestiduras por amor a ti, bajosa, y el calladito, en este toda esa vejación, y de repente a nosotros nos duele un dedito y nos quejamos. Tenemos un problema y que no tengo cómo cambiarme de zapatos, que no tengo con qué ropa vestirme porque tengo es lo del año pasado y no tengo nuevo. Y me quejo y salgo corriendo y ahora me desespero porque no puedo salir a comprar. Hermano, te pido, Jesús dio hasta su última ropita por ti. ¿Tú tienes cuánto veíamos el otro día? El closet que de repente no tengo con qué guardar de cosas que ni siquiera me acuerdo que tenía. Así que, hermana, despojémonos, ayer lo veíamos, ayudemos a los demás. Y veamos hoy día, ya en este caminar final que nos toca, y en esta palabra de Dios que nos alimenta y nos da la fuerza para poder entender. Gracias, Señor, porque estás ahí a mi lado para fortalecerme en estos momentos de dolor que estamos pasando. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y hoy día seguimos con Mateo. Hemos estado viendo en Mateo toda su pasión. Y dice, y le dicen y le gritan a Jesús: tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Palabra de Dios. Tú, ¿cómo se ríen de él? Él lo que decía, ya, baja. Te queremos ver para creer. Señor, el Señor no hizo milagros en los lugares, hermano querido, cuando no creían que querían para demostrar su fe, para mostrar las cosas. Entonces ahí lo hacía. No, Señor. El Señor hace milagros cuando hay fe. Cuando tú tienes la fe, el Señor puede hacer los milagros. Pero cuando tú no tienes fe, ¿qué va a hacer Él? No puede actuar. Él no actúa contra tu voluntad. Ahí está Él, esperando que tú le abras ese corazón limpio, ese corazón sin bulla, ese corazón de que está ahí con esta cosa del mundo que te dice, escuchamos la radio, escuchamos esto, escuchamos lo demás, y ahí estoy yo que no puedo. No, tú absórbete, saca eso, que el mundo no te mande, sino que sea el Señor el que lo haga. Y hoy día nos va a tocar qué cosa, hermano querido, ¿a qué paso vamos? Vamos a Jesús clavado en la cruz. Jesús clavado en la cruz, la 11ª estación. Lo clavas. ¿Quién lo clava? Ya hemos visto, hermano querido, que somos nosotros los que los clavamos con cada acción nuestra. Me llega en un retiro de Semana Santa, allá en Punta de Tralca, que habían varios grupos, y en este tiempo se hacían, cada grupo hacía sus diferentes actividades para recordar el Vía Cruz, para recordar los momentos. Y en un momento dado llega una persona y dice, vamos a este grupo ya. Y ahí tenían la cruz y tenían un martillo y tenían los clavos. Y ahí nos decían, toma un clavo y clávalo, si somos nosotros. Fue un momento, hermano, de que ahí tomamos conciencia de nuestra debilidad, tomamos conciencia de nuestros defectos, tomamos conciencia de todo, porque era un silencio y había gente que no fue capaz. Fuente que fue capaz, lloró y no fue capaz. Y yo, hermano querido, bueno, después con los años, en un retiro que hacíamos en el Jardín para Dios, me acordé y lo hicimos. Y lo mismo, una reacción ahí de verlo. Y la persona que no quería clavar, yo puse un ramo al lado y que le pegáramos. Pero quisiéramos algo porque es la única forma que tomábamos conciencia.
Y ahí después los testimonios, cómo uno se daba cuenta que no pensaba que su vida podía hacerle daño al otro. Así que hermano, hermano querido, hoy día pidámosle al Señor que no seamos nosotros el que usamos el clavo y el martillo para clavarlo, sino que seamos esa persona que lo levanta, que lo saca, que lo ayuda y que le saca esas espinitas, que lo consuela. Así que hoy día, hermano, hermano querido, en esta onceava estación que es clavado en la cruz, dile, perdón, Señor, por las veces que yo te he clavado. Señor, porque lo dice mi corazón, porque lo siento en mis manos, porque lo siento en mi cuerpo, porque lo siento, Señor, muy dentro de mí. Yo sé que tú estás vivo, Señor, y por eso, porque tú vives, yo quiero pedirte ahora, Señor, que tú me mires, que mires esta enfermedad que te presento. Quiero que tú veas, Señor, lo delicado que soy, lo pequeño, lo débil. Mira, Señor, la necesidad de este momento de tu amor en mí. Mira mi soledad, mira mi angustia. Mira, Señor, que yo necesito de ti. Mira mi ansiedad por ti, Señor, porque yo quiero hacerte vivir en cada minuto de mi vida, porque yo quiero que tú vivas en mí, Señor, aún en este dolor, en esta angustia. Quiero hacerte vivir, Señor, porque tú estás vivo y vives por mí, porque tú resucitaste para mí, Señor. Sana mis heridas, sana estas heridas físicas, Señor, que te estoy mostrando ahora. Sana mis heridas espirituales, Señor, las faltas de fe, todas mis dudas, las veces que te he culpado. Sáname, Señor, sáname ahora porque tú estás vivo. Sáname de mis recuerdos, de mis pensamientos. Sáname porque en ti está el poder, porque tú vives ahora, porque estás vivo en mí, porque te amo, Señor, porque creo que tú vives y estás en mí. Por eso vive, vive, Señor, en el aire, vive en el rostro de la gente, vive en las manos que me tocan, vive, Señor, en el amor de los demás.